Jenny es una mujer muy trabajadora, una mujer que hace lo que quiere sin hacerle mal a nadie. Trata de cumplir sus metas, sus objetivos día a día. Hace algo diferente, hace algo con propósito, lo disfruta. Es el día para ella hacer lo que ella necesita. Y aunque pienso en un futuro, no me olvido de un pasado. Siempre trabajo lo que es mi presente. Esa es Jenny. Yo fui una niña muy alegre, a pesar de que tenía un padre muy tremendo, que era marinero, y básicamente mi madre era la que tenía que dirigir a esos cuatro niños, mis tres hermanos y yo. Y fui una niña normal, iba a la escuela, jugaba, me encantaba el patio. Todavía hay gente que en las redes sociales puede apreciar eso, que me encanta marotear las matas, subirme a las matas. Me gustaba bailar mucho. Yo recuerdo que era loca con el show del mediodía y bailaba todos los días mirando un televisor del vecino, porque Dios me hizo crecer en una familia muy humilde, donde mis padres no tenían la posibilidad de darme muchas cosas, pero era feliz con mis hermanos, mi mamá, mi papá, mis amigos. Mis padres, unos padres comunes que no estudiaron, no fueron a la universidad. Como te dije, un padre marinero que vivía de barco en barco, de puerto en puerto, que no le dedicó a sus hijos el tiempo de un verdadero padre. Yo lo quiero mucho a don Polanco, que por ahí vive orgulloso de mí. Pero mi madre fue la que tuvo que, doña Lola, la gente la conoce mucho porque yo subo su patio, sus patos, su gallina. Yo vivo en la capital, señores, pero mi madre es así, le gusta el campo y eso lo mantiene todavía en la familia, en su casa. Y es la mujer que crió esos cuatro hijos, acompañados de mi padrastro, que lo amo a mi padrastro, ya no está conmigo. Pero él, después que yo cumplí 10 años, que se mudó mi madre con él, pues le dio a esos cuatro niños una educación, les dio a esos cuatro niños una profesión. Y por eso yo lo llevo en mi corazón a mi padrastro, don Escoíno. Y mi madre todavía me aguanta porque vivo con ella. A mí y a mi hija somos sus dos tesoros. Ella nos ama por igual a todos, pero al yo vivir con ella, soy la que mima, me levanto por la mañana, me tiene mi desayuno, está atenta a mis cosas. Yo le digo, me haces tonta, que no encuentro nada en la casa. Y doña Lola me quiere, doña Lola me ama. Yo tengo hermanos de padre que quiero mucho porque siempre se han acercado a mí. Y como te dije, mi padre, un marinero de puerto en puerto, tuvo cuatro hijos en diferentes lugares. Elisa, la mayor, Alejandro, el segundo. Tuvo a Henry, que no he tenido ese acercamiento porque vivió fuera del país. Y a Sandrita, que es la más pequeña. Pero con los tres que me crié, está Omar, que le digo el evangélico, me dije. Y me lo adoro, es el más chiquito de doña Lola. Félix David, que vive en Tampas, que era como mi gemelo cuando éramos chiquitos. Toda la travesura la hacíamos juntos, pero se fue a vivir fuera. Y Ángel, que es mi guía, mi hermana en mi programa Fiestas de Personalidades. Es mi contable, mi abogada, mi voz en off, hasta mi chofer. Porque cuando yo estoy trabajando, cuando estoy metida en mis proyectos, ella es la que busca y lleva a mi hija al ballet. Y siempre está atenta a mí, a mi mamá y a mi hija. Ángel Polanco, te quiero, mi hermana. Ángel María es mi todo. Ángel María es el ser humano que llega a mi vida en un momento donde arrancaba mi carrera. Ya yo había terminado la universidad, tenía muchísimos proyectos y papá Dios me manda este ángel. Y yo, wow. Tomar las responsabilidades de una madre soltera, donde no es fácil en República Dominicana este trabajo. Y aunque quizás es una sola, es más fácil porque hay madres que tienen más. Pues para mí era un gran reto que me hizo ser mejor persona. Y lo digo, cada día que me levanto,
porque Dios, aparte de ese premio, me dio otro premio. La muchachita me ha salido muy inteligente, muy, muy viva, muy... Le gusta ser primero en todo, en las clases de ballet, en el colegio es meritoria, pregunta mucho, se parece y no se parece a mí, porque hay cosas que yo a esa edad no las hacía y ella las... como dicen mis amigos, Ángel María, te has superado, Jenny. Entonces, cada día que yo me levanto, pienso en todas esas proyecciones que ella tiene, cómo yo puedo ayudarla, cómo yo puedo ser mejor persona para que ella vea ese ejemplo en mí. Ángel María es mi tesoro. Mira, yo siempre fui muy artística, muy artística. De hecho, cuando terminé el bachillerato, yo no sabía qué era lo que yo iba a estudiar. Yo comencé el modelaje cuando estaba terminando el bachillerato, y alguien me dijo que yo podía estudiar actuación en Bellas Artes. Ingresé a Bellas Artes, soy egresada de la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes, pero en la universidad yo decía, ¿qué hago? Porque lo mío era caerle atrás a mi hermana, que en ese momento estudiaba contabilidad. Y me dijeron, pero mira a ver el periodismo, que es una carrera fácil, entre comillas. Fácil, a la gana, yo modelo, bonita, lo mío era posar. Y entre Bellas Artes y la Escuela de Comunicación, yo aprendí que yo tenía que leerme a Shakespeare, que yo tenía que leerme a Otelo, que yo tenía que leer la revista Chasqui, que yo tenía que investigar todos los libros de periodismo. Y yo dije, pero esto fue un gancho, aquí hay que leer más que un abogado, ¿y cómo es esto? Pero eso te ayuda a la dicción, a tener una buena dicción, a tener una buena ortografía, a conocer autores nacionales e internacionales que uno, como estudiante promedio de una familia pobre, de una familia modesta, no tiene la oportunidad de conocerlo. En ese momento no es como ahora, que la educación era prioridad. Ahora la educación va creciendo y a pesar de que, mira, yo estudié en una escuela, en un politécnico, en el Politécnico María de la Altagracia de Villa Duarte, con monjas, que era un horario corrido en la mañana y en la tarde. Yo salí siendo técnico comercial. Yo escribo en taquigrafía y me relajan todavía y me dicen, Jenny, ¿qué luego tú escribes ahí? Taquigrafía, porque no me entiendan. Pero a pesar de eso, yo salí con muchísimas lagunas que las vine a llenar luego de que yo estudié en Bellas Artes y estudié periodismo en la UAS. Entonces, lo mío era parecerme a mi hermana, tener el intelecto de Andy, que me ha sido difícil, porque cuando se nace, yo soy más artística, ella es más calculadora, más intelectual que yo. Pero con los tiempos tú te vas preparando. Yo entendí que la televisión era lo mío, hice un curso de producción de televisión, trabajé con Alfonso Rodríguez. Yo vengo, mira, de la escuela del periodista José Rafael Vargas, de Wilfredo Alemani, que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos.